transformación curricular es el proceso que se da en los planes de estudio de los programas que tenga, en este caso, la escuela. Es un cambio que se hace gradualmente, que se hace sistemáticamente y se hace periódicamente para evaluar las necesidades que hay en el medio y las que hay académicamente, para que los chicos tengan como todas las actitudes y habilidades que se requieren fuera y dentro de las aulas. La transformación curricular es tres cosas a la vez: un reto, una posibilidad y un compromiso. Como reto nos pone en la perspectiva de adecuar nuestros programas curriculares a lo que es el mundo en el campo de las ciencias de la información. Como posibilidad nos abre al diálogo entre diferentes sectores alrededor de un futuro común, de diferencias y diversidades en las maneras de ver nuestra posibilidad. Y un compromiso, porque la transformación curricular exige que todos los actores o agentes involucrados en los procesos pedagógicos, en los procesos educativos, den un paso adelante en sus conciencias y en sus acciones para poder generar siquiera 50 años más de vida para la Escuela de Bibliotecología. Tiene que ver con un desafío que se enfrenta cada unidad académica de la Universidad de Antioquia, de renovarse, de ver cuáles son las necesidades que van surgiendo, tanto del medio, las necesidades de los estudiantes, y es un ejercicio, digamos, como de retroalimentación y de entre los estudiantes, los profesores y los egresados, para ver cuáles son las necesidades que se tienen. Es repensarnos colectivamente y sentarnos a enfrentarnos a nosotros mismos y decir quiénes somos y qué queremos ser. Y es darle una vuelta, pues mirar al contexto y darse cuenta de que afuera está cambiando y que nosotros también tenemos que cambiar. Para mí la transformación curricular es un cambio o una serie de novedades que se dan en el planteamiento de hacia dónde vamos en la formación de profesionales en archivística y bibliotecología. Creo que la transformación curricular tiene que ver con los cambios que se le hacen al programa de la disciplina. Creo que es por enfoques, entonces supongo que una transformación curricular implicaría hacer más énfasis en algunos puntos de la carrera. El proceso de transformación curricular consiste en un ejercicio deliberativo, reflexivo, participativo, en el que todas las estamentos que hacen parte de la escuela se encargan de pensar, de repensar, de reflexionar y de reconstruir el currículo, es decir, todo lo que tiene que ver con los conocimientos propios de las disciplinas archivística y bibliotecología, y ponerlo en el contexto actual y en relación con la responsabilidad social que tienen los programas para adecuar la formación de los profesionales hacia esa realidad social y de esa manera entonces responder y legitimarse socialmente.